9 meses. 9 putos meses persiguiendo a esos desgraciados que intentaban atentar en nuestra contra, privarnos de nuestra seguridad. Pero hoy van a pagar. Van a pagar por todo lo que nos han hecho pasar. Están ahí dentro. Llevan mucho tiempo ahí atrapados. Y hoy es el día en que van a caer los rebeldes. ¡Soldados! Vayan ahí abajo a ofrecerles la rendición. Que sepan que vamos en serio. ¡Desgraciados! ¡Tenemos que entrar ahí, sea como sea! ¿Qué esperáis? ¡Entro yo! ¿Es que son demasiados? ¡Joder! ¡Están ahí! ¡Soldados! ¡Protejan a los civiles! ¡Abátanlos! ¡Es una orden! ¡Tenemos gente ahí! ¡Primera línea defensiva de rodillas! ¡Fuego! ¡Fuego! Son demasiados y pueden venir más. ¡Tenemos que acceder ahí si queremos proteger a la población! ¡Supervivientes! ¡Supervivientes, escuchen! Mis soldados les asignarán una misión que se les va a encomendar. Coincide con el número que se les ha asignado en el puesto de control. Busquen a mis hombres que llevan el número que se les ha asignado en el puesto de control. Bueno, tenemos una batería que nos han pedido los militares y en principio no nos hemos topado con ningún vídico. Y vamos dirección de la siguiente prueba, que José ya sabe dónde está. Ya estamos en el cuadrante que nos han dicho. Y parece que por aquí hay un zombie. Y estamos yendo con lo que está haciendo Bill, porque claro, aquí seguramente tendremos un Z. Y nada, voy a ver si tiene que pasar. Así. Vale, ahora, ahora, ahora. Si podemos encontrar por aquí algún militar o alguien que podamos ayudar. Mira, vamos a militar, ¿vale? Mira, los pañuelos, ¿eh? Buenas noches. Tenemos a este. ¡Contra la pared! ¡Todos! ¡Va! A ver, ¿quién es el líder? Yo. Esa media vuelta. Venga. Pues la primera de arriba, ¿no? ¿Es de los suyos? Sí, sí.
contra la pared. Así es, la batería es un elemento que tendrán que... Tú, tenemos la batería, sí. Juanvi, la batería. Me acerco, ¿eh? En teoría nos tenía que venir un técnico de la CSI para ayudarnos a encontrar una simbología que tenemos en este área de aquí. ¿Me explico? ¿Tiene bolígrafo? ¿Tenemos alguno bolígrafo? ¡Bolígrafo! He dicho que contra la pared. Sí, sí, aquí te dejo. Mira, de raya, a ver un poquito arriba de la pared. Espera, yo me encargo. Es que estará ahora. Es que está perfecto. ¿Sabe orientarse? ¿Sabe dónde está el norte y el sur? El norte y el sur tenemos aquí al experto aquí. ¿Dónde está el norte, José? GPS. No se preocupe, ¿sabe usar una brújula? Sí. Vale, ya lo tengo. Tendrá que orientarse y justo en esta zona de aquí, todo el borde de la carretera hacia adentro, tendrá que encontrar los distintos símbolos. Para ello, el bolígrafo. Vale. Y va a necesitar una de estas linternas. Yo voy una, si quieres. No, esa linterna no sirve. Ah, vale. Yo tengo. Vale, tengo que dibujar los símbolos. Vale. Esto de aquí es esta parte. Sí. ¿Tiene que ir solo? Puede ayudarse de su grupo. Vale. Ah, gracias. Vale. Vale, ya, equipo, ya. Vale, vamos, lo tenemos. Vale, chicos. Sí, lo tenemos. Venga. Gracias. ¿La linterna? La linterna, ¿quién la lleva? José. Se lo han dado al otro equipo. Vale, genial. Ay. Mapas, por favor. Vale. ¿Le he devuelto la pila? La pila, sí, la tengo yo. Vale. Os denme uno y les indicaré su próxima localización. Vale. ¿Bolígrafo? José. Sí, sí. Mire, ahí, en ese mapa, oye. Vale. El bolígrafo, perdón. Bien. Les voy a mandar... Bien. J8, justo aquí. J8, recordar. Correcto. Lo único que les puedo decir es que un civil puede ser tan importante como un militar. Vayan y ayuden a un doctor. Estará en esa zona. Vale, muchas gracias. Vale. Váyanse ya. Científico está en otra parte. Vale, necesito vuestra ayuda imprescindible. Necesito una muestra de ADN, bueno, dos muestras de ADN de la sangre que escupen ellos, ¿vale? Vale. Por donde ellos están escupen sangre, necesito una prueba de ADN, que son dos tarjetitas, ¿vale? Vale. Yo luego os daré una muestra del fármaco experimental para que se la llevéis a Escudero. Ok. ¿Me traéis alguna pila? Sí. Sí. Pues necesito que me la deis. Claro. ¿Vale? Luego os cuño la pila y la prueba. La pila la tenemos cuñada porque hemos ayudado a crear un generador. Tercero. Vale, ¿usted lo tenéis cuñado ya? Sí. Vale. Pues entonces, esperarse un poquito. Yo os aconsejo dos tarjetitas, que es una muestra de ADN. Os aconsejo que si viene algún vírico, os escondáis detrás de algún coche. Ok. Vale. A lo mejor quieres esto. Ahora luego al salir me dais lo que tengáis. Vale. Me encontraba dentro con mi compañero, el otro doctor, haciendo nuestras fórmulas y tal. Y de repente hemos sido sorprendidos por zombies y se nos han perdido los papeles de las fórmulas. Tenéis que ir al último vestuario y traerme tres fórmulas. Vale, al último vestuario. Sí, vale. Papel, a la derecha, a la izquierda. Papel.
grande, vale. Pequeño, tamaño folio. Ok, una 4. Vale. Okay. ¿Quieres 3? 3 a 4. Vale. ¿Cuántos zombies hay? No lo sabes, ¿no? No tengo ni idea. Ok. Y pero corren. Sobre lo que estabais trabajando, porque a lo mejor aquí alguno es neurocirujano y te, y te podemos ayudar o algo. Fórmula científica. Vale. Vale. Vale, bueno, chicos, no alguien despista, alguien entra. ¿Dónde están los...? ¿Dónde están? No sé. Es por la izquierda. Vamos, dejar a mi cancha para grabar, yo si me pillan los... ¡Venga, venga, venga! Vale. ¡Venga, el culito quieto! Vale. ¡Venga, por aquí! ¡Venga, venga! ¡Ey, ey, ey! Pero hay otro vestuario, lo hemos pasado de largo, ir con luz. ¡Hostia! ¡Lo tenemos! ¿Estáis todos? Vale, pues los de este grupo venid. Sois todos juntos, ¿no? Sí. Vale, a ver, os explico. Mira, si ya, no. Ya lo tenemos. Nos vamos. Vale, os soy ahora, ¿vale? Vale. Mira, ahí atrás, ¿veis eso que tiene luces? Sí. Vale, pues es una bomba. Muy bien. Vale. Al manipularla, tened cuidado porque puede explotar. Vale, aquí están las instrucciones para desactivarla. Y cuando la desactivéis, me tenéis que traer el dispositivo, que es una tarjeta. Necesito solamente el dispositivo, ¿vale? Vale. Que es una tarjeta ficha, ¿no? Sí, que no veo nada. Vale. Y tener cuidado al manipularla. Vale. Puede explotar. ¿Vale? Vale. ¿Todo claro? Todo claro. Atacar. Vale. Vale, entra por ahí, yo le llamo. ¡Ey! Vale, buscarlo, es militar, ¿eh? Vale, está aquí a la derecha, ¿vale? ¿Está aquí? ¡Ey! 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 ¿Vale? Ya, en juego, el jaleo para un momento y no roll. Falta Pepa y si no estamos todos... Vale, 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 Pepa, vale. Es ilegal, es que no lo podemos... Vale. Venga, 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 vale, vale. Muy bien. ¿Sí? Vale, un momentito. El tema está así. He conseguido reunir en esta zona a dos presidiarios de nivel S, que están infectados. Tendréis que reunirles dentro de la pérgola. Tenéis que hacerles entrar por alguna de los dos pasos. Vale. Columna izquierda y columna derecha, a un lado escaleras y a otro rampa. Vale. En el metro y medio que tenéis de margen para que entre el zombi, tenéis que rociar esto. Es un aturdidor que nos ha conseguido el equipo científico. Esto crea una barrera para el zombi. Lo que esté rociado con esto no pasará. Ahora, solo funciona si lo rocias sobre el suelo. Vale. ¿Entendido? Sí, sobre el suelo, ok. Vale, entonces hay que hacer que entren ahí dentro los dos. Tienes que hacer que entren ahí dentro y tapar las dos salidas. Vale. Ah, ¿vale? Vale, para que no salgan. Vale. Ah, permiso. Vale, que mantener ahí dentro para que un equipo de extracción venga y se los lleve. Vale, o sea, vale. Hay que esperar a que estén dentro antes de rociarlo. ¿No? Claro, un consejo. Haced de cebo y una vez que entra el zombi, rodeáis la columna y cerráis. Vale. Vale. Como una puerta. Vale. Exactamente igual. Vale. No lo rociéis sobre el zombi. No, os matará. Zombi. Vale, ven aquí. Ven aquí. Ven. Por aquí, por aquí.
José, José, yo la llamo, yo la llamo. Llama al otro, ¿eh? Vale, ven aquí. ¿Eh? Vale, ¿cómo vais? ¿Va, chavales? Vale. Cuando salgáis de aquí, tenéis que dirigiros a los sectores G6 y G7. Allí buscaréis... Silencio. Allí buscaréis un almacén del bando rebelde de combustible, donde tendréis que buscar para todo el equipo 3 tarjetas de combustible. Os las tenéis que quedar, ¿vale? No las ofrezcáis, no las deis de gratis ni las uséis como moneda de cambio. Solo las tenéis que ofrecer cuando os la pida. Exactamente, si tú vienes aquí y yo te pido combustible, entonces sacas el combustible. Nunca antes. Vale, guardada, vale. Secreto. ¿Ha quedado algún mapa por sellar? ¿G4? No, ha dicho G6 y G7. G6 y G7. Vale. Buscad un almacén de combustible del bando rebelde. Vale. Posiblemente será un edificio con dibujos en su fachada. Y valorad mucho la opción de que sea un garaje. ¿Vale? Pero valorarlo todo. Muy bien. Soy el guardia del manicomio. Hemos trasladado a una familia en la que la madre está herida. No sé lo que le pasa. Sé que está herida y está durmiendo. Y cuando entréis, tenéis que entrar en silencio y sin hacer ruido. No sé lo que estáis buscando. ¿Qué sería? ¿Uno? Llevan tres. ¿Qué estáis buscando? No sé lo que estáis buscando. ¿Y de dónde venís? Vale. ¿De dónde venís? Nosotros venimos de un militar que estaba con presos y con los aturdidores. ¿Qué podemos...? ¿Qué...? 12. Vale. 12, perfecto, vale. ¿Vais a entrar? Podéis entrar, voy a utilizar luz y no se le puede tirar nada a ello, ¿vale? ¿Entráis preparados? Sí. Ningún ruido, ¿eh? ¿Preparados? Espérate un momento. Salir, ya está. Salir. Persíguelo. Sí, de José, la del manicomio. Vale, chicos, necesito ayuda. Estoy haciendo un reportaje de los rebeldes, ¿vale? Y se me han perdido unas fotos. Venía corriendo de esos zombies y se me han perdido unas fotos. Ajá. Así que tenéis que buscármelas porque es un reportaje muy importante. ¿Cuántas son? ¿Vale? Son dos fotos. ¿Vale? Vale, ¿y podemos entrar ya a buscarlas o vamos a esperar un poquito? Vamos a esperar un poquito. Abandonas, chicos, las necesito ya. Ah, vale, ¿cuántas necesitáis? No lo sé, yo solo he corrido. ¿Cuántas fotos? Dos fotos, vale. ¿Cuánto tiempo? He corrido, me he asustado y... ¿Dos fotos? Sí, más o menos. No sé, por ahí ya. Vale, podemos entrar con ellos, ¿no? Sí, por favor, buscármelas. Chicos, las necesito. Falta la que lleva la... José, voy con el séptimo de caballería.
Ya cumplisteis en su día vuestro objetivo. Y ahora quiero que me volváis a cumplir otro favor. Anda. El caso. Ahora cuando suba mi compañero bajaré con vosotros. Os daré unas instrucciones. Cuidado. Los militares están más cerca de nosotros que nunca. Quieren destruirnos. Nosotros tenemos una operación encubierta. La operación puede salvar la puta humanidad. Y quieren jodérnosla porque les gusta el control. Aman el control. Vuestras mentes las controlan. Vuestro dinero, vuestras vidas. Como ya dije en su día, vosotros sois solo un número. Ahora, cuando suba mi compañero, bajaré con vosotros y os explicaré un poquito de la misión. Sentaros. De nuevo tenemos una misión. Y ahora tengo que hackear el sistema eléctrico. Mientras necesita contar con vuestro apoyo. Sesos es el cerebro de esta operación. Esa chica rebelde también tiene un par de cojones. Veréis que sus maquillajes son un poco diferentes, pero habéis conservado unas marcas de guerra que me gustan. En el piso de arriba encontraréis en estas plazas un disco. Quiero que cojáis solo un disco. Uno. En ese disco se lo entregaréis a Sesos, que está en la cabina de en medio. Vale. Otra vez. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Tenemos que hacernos salir de esa escoria. Internas, chicos. Por allí. Subid, es en el piso de arriba, las plazas y la chica. ¡Vamos! ¡Empujar!
Vale, vamos a hacer una cosa. Apagad las linternas, apagadlas. Así es que daros prisa ya. Vale. Vamos, espabilad. Vale. Joder, me he corregido. Viene, corre, corre. Muy bien, chicos. Tira para allá, bestia inmunda. Qué cabrón, no, 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 ya. No fuera, bueno, no, 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 no. Pero que ya está, equipo Batman. Pero ya está. No, que no me queda más mal. Tenéis que ir a buscar un informático que está encadenado en el punto C9, casa, vale. 9. Casa 9. Venga, vamos a terminar de checar. Buenas noches. Buenas noches. Nos han comentado que por aquí podíamos localizar un informático que está. Ah, vale, vale, yo creía que era estudio. Vale, vale. No tenéis ni idea, ni habéis visto nada, ni. No tenemos mucha pinta de informáticos, la verdad. No pienso ya, sé, pero igual. Somos más de palo. Sí. Del analógico. Por favor, ponme contra la pared. Sí, claro. ¿Qué graba? Ah,
Claro, vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Van a gozarlo, no van a reír. No, no, pues ustedes. No. Che. Para nada. Vale. ¿Cómo va, Garoche? Me gusta que. Bien. Explicarme correctamente. Parece que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no, chicos? En este videotutorial les voy a enseñar cómo trinchar un pavo. Claro, es que la seguridad que tenemos nosotros es la hostia. Esto. ¿Y por qué vamos sin balas? Madre sí, mía. Madre mía, si tuviéramos balas. No, me he mandado aquí una foto. ¡Chope! ¡Oye, gente sana! ¿Habéis bebido agua del grifo últimamente? ¡Sí! ¡Oh, vaya, vaya! En medio de transmisión del virus especula que es el agua. Sí. Pero estamos sanos. Déjeme que le dure. ¿Hace la vuelta, compañera? Tú no. ¿La compañera? ¿Ah? Vamos a ver. Uy, era en el sí, vaya. Ya lo sabía yo. Ahora que tenía preparado el puñal. No, esto hay que gastarlo. Esto es un mero instrumento. Una treta. Bueno, pues viendo que está usted sana. A ver, para la primera vez, castigar. Viendo que está usted sana, pues se van a ir estos tres por un lado y vosotros por otro. ¿Sí? Sí. Porque está sana. Así que venga, hasta un lado. ¿Podéis discutir cómo queréis iros? ¿Dónde? Aquí conmigo. Venga, mira. Vale, buenas noches. Vamos, ¿cómo mola? Ponías el dedo. Más de lo que eres. Oye, no, frío aquí. Vale. Es ya todo, ¿verdad? Sí. Me alegro de ver a supervivientes por aquí todavía. Parece que habéis pasado una noche movidita, ¿no? Al menos no se lo conozco al medio al lado. Eso de supervivientes, viviente. De super tenemos ya. Casi vivientes, ¿verdad? Bueno, a mí está grave que alguien con un árbol atado al brazo. No se me fue, qué handy Cristo. ¿En qué pues te podemos ayudar? Resulta, chicos, que hace unas horas los rebeldes me han dado una paliza. Me han roto las gafas. Vaya. Me han robado y además me han dejado aquí atado y humillado. Uno de ellos, incluso, me ha dicho que en el parque que hay aquí atrás ha dejado unos cuantos fragmentos con una numeración binaria. Es una combinación. Dice que ni yo sería capaz de descifrarlo. Viene a ser el caso de un informático y el binario es como un parque misterioso, pero es muy fácil descifrarlo. Mientras me traigáis uno de esos papeles, me daré por ayudado y a cambio. No sé por qué no los contratáis. Si es que son. Si me ayudáis. Os ayudaré. Vale. Vale. ¿Qué necesitas? ¿Cuántos papeles? Un papel. Un papel, por grupo. Un papel. Bueno, si se hace un grupo también. Vale, un papel, vale. Un papel. Ok. ¿Qué te iba a decir? Pero ¿dejan dentro del parque? Sí. Bueno, somos muchos, yo creo que podemos. No sé, si es para el parque, no sé dónde está. Entre. Además que voy en serio. Es un código binario. Entre esta esquina y donde se acaba. Un papelito bonito. Ok, perfecto, vale. Vale. Sois demasiados para encontrarlo facilísimo, venga. Ok. Ánimo. Hay dos. Ella no, es él. ¿Cuántos hay? Dos. El de blanco y el de verde, que va de cirujano, ¿no? Vale. No, ha dicho por la esquina. Pero bueno, el truco es, cada uno. Ahí hay una horda, ¿eh? Ahí hay una horda.
Vale, 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 vale. De vuelta. Qué machín. Vale, que no maten a este. ¿Están dormidos? No, no, sí. Muy buena, ¿eh? Ya recibo mata. Son muy útiles para localizar rebeldes. Pueden oler su olor a mierda a un kilómetro de distancia. Espero que a ninguno de vosotros se le haya pasado por la cabeza tomarme el pelo. Una corbata con sus tripas. ¿Está claro? Bien, punto número uno aclarado. Punto número dos. Esto es un laboratorio rebelde. Bien. Un laboratorio rebelde que esos hijos de puta desmantelaron hace unas semanas. Prácticamente está todo incinerado. Menos unos viales. Unos viales con sangre contaminada que necesitamos para proseguir los experimentos. Necesito que me traigáis dos más. Uno por grupo. ¿Está claro? Está claro. Adelante. Ah, no me olvidaba. Esos viales son algo de pasta. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¡Venga! ¡Pues a comer el culo! ¡Joder! ¡No os confiéis! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Mover el culo! Sí, sí. El portero siempre muere. ¡Joder! Jardinera, ¿dónde se planta? Jardinera. Un papel de cada jardinera. Venga, iros, iros ya. Venga, venga, chicos, vamos. Un papel de cada jardinera. Un papel de cada jardinera. Al final, es por grupo. Tres por grupo, ¿eh? ¿Zagales? Las tres jardineras del grupo. Estas son tres en la ciudad. ¿Dónde está el chico? Pobre, está ya. Estás más muerta que muerta. Hay otro, ¿eh? Y hay otro allí. Que iba directo y hay otro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira, mira, mira.
mal. La culpa es tuya. Claro que sí. Toda guapi. La noche luchando contra esos bichos para nada. Necesitamos acceder ahí dentro. O si no, no podremos protegeros a todos. ¿Alguno de vosotros tiene la clave para hackear la puerta de entrada? ¿Quién? ¡Sube! ¡Vamos! ¡Es nuestro héroe! ¡Un aplauso al campeón! ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Marcha! ¿Falsa? ¡Vosotros, seguidlo! ¡Te hablaron fuera! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver si nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí curra, aquí curra! ¡No soy yo! Thank you.
solo por ser de jardinero. ¿Está listo?